Estás a punto de ingresar. Estás a punto de ingresar a la zona más bacán de la web. Ryan C y Yossi Da Loba son los encargados de darte toda la información de tus artistas favoritos, entrevistas y más. Bienvenidos. Esto es Flow Urbano 593. Flow Urbano 593. ¿Cómo estamos, manada hermosa? Buenas tardes, iniciando este jueves riquísimo, la antesala del fin de semana. Y por supuesto, hoy vengo recargada con información para todos ustedes, porque por ahí tengo el chismecito que a usted le gusta. Yo sé que usted se conecta para poder saber qué es lo que pasa con sus artistas favoritos. Y eso solamente lo encuentras con nosotros en Flow Urbano 593. Mi querido señor productor, okay. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola. Ay, lo cogí en roja. Pero bueno, chicos, hoy venimos recargados con información porque por ahí, ay, 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 están que arden las redes sociales respecto a lo que sucede entre Ángela Aguilar, Cristian Nodal y por ahí alguien que es fan de su relación. Nada más y nada menos que la Chivirica. Yailin está también ese triángulo amoroso. Dicen por ahí de que pueda ser de que esté pagando el karma la niña Aguilar. Pero ¿será cierto o será mentira? Lo vamos a saber más adelante. Buenas tardes a la gente que ya está conectada con nosotros a través del live. Recuerda darle compartir. Y también ese 14, no te puedes perder el 14 de septiembre. En el arbolito de Raúl, por ahí va a estar un show increíble celebrando el cumpleaños de Gran Blazer. Oiga, más de 50 artistas en la noche y usted lo va a poder vivir simplemente compartiendo el live que estamos por acá. Y por su pollo, pues, por ahí el señor productor va a estar pilas para saber quién es la persona que más compartió el live. Ahora sí, señor productor, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Lobita? Bienvenidos a Flow Urbano 593 a través de tu canal favorito. ¿Cómo ha pasado este fin de semana, Lobita? Yo disfruté, estuve por playas, estuve prácticamente... Quise surfear, pero usted sabe que ya la edad no da para estar surfeando. Pero usted es una... pasé bonito. Estuve... Oiga, pero en el caso suyo va a ser una pulga aventurera. No lo he dicho yo, lo dijo usted, y en realidad es complicado, pero traté y disfruté. Estuve súper contento en Salinas, estuve también disfrutando unas discotecas por allá, la pasé chéverísimo. ¿Qué me cuenta de Ray? Que no lo veo, no ha llegado el día de hoy. Oiga, lo que pasa es que el tráfico en Guayaquil está terrible, pero ya mismito llega el gordito, no se preocupen, pueblo, no se preocupen, porque ya mismito viene. Pero también lo que se viene, tenemos artista invitado por acá en el set. Oiga, un artista completo. Un artista de que puede hacer reggaetón, puede hacer cumbia, puede hacer salsa, puede hacer balada, puede hacer todo lo que él quiera musicalmente hablando. No se me emocionen. También es promotor, tiene su lugar de acogida para que la gente pueda también ir a disfrutar. Oiga, él es todólogo. Pero más adelante vas a saber de quién estoy hablando. Pero también te tengo una excelente recomendación, porque si tú quieres viajar segura a la ciudad de Cuenca, desde Guayaquil, Quito, Macas y viceversa, pues tienes que buscar a los chicos de Atenas Tour Express, tu mejor opción para que tú puedas viajar tranquilamente. Y es más, yo me voy en el mes de noviembre para Cuenca, para la fiesta de Mago de Oz. Me voy con mis amigos de Atenas Tour Express. Así que un abrazo para ellos. Pero también te cuento lo que tenemos en Mono Screen. Estampados, prendas de vestir al por mayor y menor, confeccionadas y por confeccionar. Artículos promocionales entre llaveros, jarros, esferos, gorras, tomatodos y una alta gama de productos que se utilizan para promocionar tu marca. Y también estamos en promoción de nuestra marca llamada Skin Warrior, piel de guerrero. Así que ya lo sabes, todo esto solamente en Mono Screen.
las mejores recomendaciones las encuentras junto a nosotros. Le faltó una. ¿Cuál? Cuéntame. Recomendación sota. ¿Cuál? Lo mejor, cuéntame. Vamos al corte comercial, ahí la ve en vivo y ya de ahí a la próxima lo hace usted mismo, ¿ok? Ok, vamos a un pequeño corte comercial, ya regresamos. Tenemos al artista ya. Hágame una pequeña toma, un rapidito hágame, señor Valdés. Ya está. Era, no te me mostraras tú, ñaño. Espérate, que ya venimos con el artista invitado. Porque hoy, aparte del artista, tengo información, el chisme, como te gusta. Sigue conectado en Flow Urbano por Valdés 593. Vamos y venimos. Y venimos. A balazo. Don't move. Inicio de espacio publicitario. Mono Screen te ofrece estampados para prenda de vestir por mayor y menor, confeccionadas y por confeccionar, artículos promocionales como llaveros, jarros, esferos, gorras, toma todos y una alta gama de productos que se utilizan para promocionar marcas. Y también estamos de promoción de nuestra marca llamada Skin Warrior. Contáctate al 0960-71-2418. Somos Mono Screen, estampando tus ideas. ¿Quieres tener tu programa en streaming y no sabes qué hacer? Pues con nosotros es súper fácil. Solamente lo puedes hacer aquí en Valdés 593 porque contamos con equipo con la última tecnología. Así que ya lo sabes, ¿quieres tener lo mejor en tecnología para tu programa? Búscanos, somos Valdés 593. De tu espacio publicitario. Soy soltera y hago lo que quiero. Claro que sí, hago lo que quiero junto a ustedes. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Por acá la gente ya se está haciendo presente a través del live y por acá nos dice: hola, ¿qué tal, Lobita? Saludos desde Mapachín. Oiga, Mapachín es la people, pero ella es lo más bacán. Ahí está Alberto Serrano también por acá. Me dicen: hola, ¿qué tal, mi loba? Qué bacán estar aquí en sintonía contigo. Gracias. Alfredo Castillo dice: hello, people, ¿cómo estamos? Mi querido DJ Nacho. Ahora sí, señoras y señores. ¿Será que me voy con el artista o quieren chisme? ¿Qué dice el señor productor? Vamos con el artista, por su pollo. Mi querido Martínez, el titán, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenido al set de Flow Urbano 593. Flow Urbano 593, me quedo espectacularmente anonadado con esa energía que tiene este programa y con las lobas, porque es primera vez que intimamos aquí en este proyecto. Muy bueno. Gracias por permitirme compartir el tiempo y en espacio. Y de verdad, para mí es un gusto. Valdés, qué chévere conocerte, que tengas este proyecto con la loba, mi pana. Gracias, mi querido. Aquí está Arnaldo Martínez, el titán, para darle rumba, como siempre. Mi querido titán, oiga, usted tiene una trayectoria bastante extensa en la música. Usted ha hecho de todo, como ya lo dije al inicio del programa. Usted puede hacer, si usted le da la gana, puede hacer romántico. Si usted le da la gana, puede hacer cumbia, ranchera, rocola, de todo. Sí. Usted creo que ha hecho todo en la música. En la música, claro, porque si escucha de todo en la vida, van a pensar que soy No. Musicalmente hablando. Escuchen lo que está de fondo, es del señor. Esta es una música inédita que espero que nos apoyen. 100% ecuatoriano, ¿ah? Oiga, ese tema ya está sonando también en diferentes lados. ¿Cómo se llama el tema? Porque yo lo tengo registrado con un nombre y usted... El tiempo pasa. Entonces sí lo tenía registrado bien. El tiempo pasa porque realmente es un factor que caminamos día y día y no nos damos cuenta, pero ese es el que nos mata.
Oiga, el tiempo pasa y no perdona. Y yo tampoco. A ti te la lanzo. Estamos, no perdona nada. No, no perdona nada. Mi querido Marquines, ese tema, ¿cómo salió de tu autoría? ¿O en qué te inspiraste? ¿Cuál fue tu musa? A ver, te comento. Ese tema es parte de un 2012, donde Ismael La Melodía, mi compadre, en una noche de tertulia, hablábamos del tiempo, hablábamos de la vida, y él me dijo, la verdad que hay que hacer un tema con el tiempo, porque realmente es algo que de alguna manera nos va matando, nos va premiando, nos va condenando a todos. Entonces comenzamos a tirar esas líneas, y bueno, y en los pregones y en todo le metí también bastante análisis, y la tenía ahí en la refrigeradora, mira, 2012. Wow, estamos 2024. Como ya tú sabes, yo he tenido actividades, soy ingeniero de profesión y le he metido mucho a la música. Ahora, estos 5 años le hemos dado mucho más que antes, a nivel profesional, con orquesta, con todo, pues, ¿no? Y para los que me conocen, saben que soy Arnaldo Marquines, el Titán, pero antes de eso, pues, canté con rancheras, canté con proyectos de Lucho Barrio, canté Embajadores Criollos y músicas y músicas. ¡Wow! O sea, usted puede hacer... Bájemele un tantito, señor productor. Vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacer algo en vivo, porque el verdadero artista canta en vivo. Señor Marquines, una Acapela. Ranchera. Vamos con una ranchera. Como usted quiera, maestra. ¿Vicente Fernández? Hágale. Ok, vamos, pues. Vale más un buen amor que 1000 costales de oro. Vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo y me amas. Para siempre lo va. ¡Ay, ay, ay! Eso fue Flow Urbano 593. ¡Qué bacán, ¿eh? Oiga, fue directo a la yugular. ¡Qué voz, señoras y señores! Eso es el talento ecuatoriano. Ahora vamos a hablar respecto a los artistas, a la industria musical. Que no hay industria, yo siempre lo digo, en Ecuador no hay industria musical. Y es lo que se necesita. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, realmente necesitamos el espacio. A través de todo este tiempo que he estado incursionando desde afuera, indirecta y directamente en la música, yo pienso que nosotros somos los únicos, con la ayuda de Dios, que podemos invertir nuestro tiempo, nuestros pensamientos y los recursos que no hay y los que hay, en nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque si tú no crees en ti, no vas a llegar a ningún lado. Definitivamente, he conversado muchas veces este mismo tema con algunos compañeros, músicos, gente representante de orquesta, y caemos en el mismo mínimo común. Nosotros mismos somos los que tenemos que impulsar. Ya no hay promotores que nos impulsen. Al menos acá en Ecuador, veo bastante carencia del apoyo al talento ecuatoriano. Y lo único que les puedo decir a todos mis compañeros, amigos, no desmayen en sus sueños. Se ven de afuera que es porque tiene recursos, Marquines. Se ve de afuera es porque él mismo tiene su negocio. No, esto no es fácil. Es muy complejo, pero sí se puede. ¿Se puede cuándo? Cuando tienes el apoyo de tu gente. Y cuando tú sabes que estás haciendo bien las cosas, eso te motiva y los resultados están. Nada es rápido, nada es fácil, pero sí se puede. Muchachos, métanle en ganas. Ecuador tiene muchísimo talento. Me parece. Oiga, qué excelente mensaje que nos deja Marquines. Ahora vamos a conversar, ¿qué tiempo tienes de tu trayecto musical? Yo, 12 años. Comencé, vuelvo y te repito, comencé desde el Mariachi Los Reyes, cantando con... algunas interpretaciones con el tenor de la UES, un gran amigo.
Y por esa línea me incliné primero, pues, ¿no? Por la línea de las rancheras. O sea, tu amor, tu primer amor fue la ranchera. Exactamente, tributo a Vicente Fernández. Y wow. De ahí, pues, yo me fui convalidando un poco con la música criolla, ¿sí? Música de Lucho Barrio, de Embajadores Criollo. Y de ahí vuelvo en el año 2014, pues, tuve la oportunidad de estar con Reni y su son mayor por primera vez en Azúcar de Cuba cantando, interpretando ya con orquesta en vivo. Y luego ahí me ausenté tres años. Me fui a trabajar a Playas Villamil. Retomé el 2017 y ahí sí le metí ya sabor. Con todos ya. Los poderes. Y ahí nos vino la pandemia, pues ya ustedes saben lo que pasó. Y esta es una historia que va saliendo una tras otra, pero estamos en 2024 y yo pienso que estamos para cosas grandes porque Dios así lo quiere. Vamos a ir con todo, Loba. Es que definitivamente hay que venirse con todo, mi querido Marquines. Y muy aparte de la música, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo tengo un negocio que se llama Piazza Marquines, donde presento mis proyectos musicales. Vayan a visitarlo, ¿dónde está ubicado? 1 de mayo, 710, entre Esmeralda y José Mascote. Ahí hacemos rumba. Por cierto, este sábado también vamos a estar ahí haciendo rumba en Piazza Marquines. No te lo puedes perder. Estamos auspiciados por mi hermano JMN Electrogar, sabroso. Todo en electrodomésticos. El hombre es el duro, ¿ah? ¡Malecón! Ya tú sabes. Vea, pásale la factura. Pásale la factura, Valdés. Tiene que venir acá el flow urbano. Claro que sí, mi amor. Y bueno, usted ha hecho ranchera. También has hecho urbano, que justamente en otro medio de comunicación donde estoy, justo estabas cantando el tema de Don Omar, bandolero. Oye, y ese también le mete... Y aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activado. Ustedes dos me lo han dado, ya lo que cherreo. Me cogió un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey de perreo, ahora era de Cato y otro posible reo. Que me metieran preso, no dijeron, mal los veo. Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pinchando, aguantando, cargando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me estás juzgando, Valdés? Gózalo. Este es el flow urbano. ¡Wow! ¡Qué bacán! Oiga, definitivamente el talento desborda por todo lado. También has hecho tributo a artistas. Claro, la gente me conoce como el Tito Nieves, ecuatoriano, y Marquines el Titán, ahora que le hemos estado dando duro a lo de nosotros, que ya es nuestra propia música. Entonces, pero le agradezco mucho a esa gente que nos está siguiendo por lo de Tito Nieves. Estamos haciendo un tributo en diferentes cantones, gracias a las municipalidades que nos han dado también este apoyo. Este 1 de octubre vamos a estar allá en Ricaurte, y por ahí vamos a estar en Naranjito también, y se vienen algunas cosas chéveres también. Agradezco también a mis músicos que están apoyándome. Esa es la banda de la Orquesta del Titán, donde ensayamos duro para mejorar día a día. También a un saludo especial para Charlis Palacio, que es nuestro director. Y cómo no, la mentora también de este proyecto del Titán, que quiero que lo dejes bien grabado, el flow urbano, mi esposa, la nena, que ha sido parte fundamental de este proyecto, la nena Merly Muñoz. Qué lindo, qué lindo. Oiga, ¿y cómo es este proceso de pasar de ser solista a tener ya tu orquesta, de tener que manejar a mucha gente? Porque si solamente yo me vuelvo loca con estos huérganos, que somos como cuatro, imagínese usted que tiene más gente. Definitivamente manejar una orquesta es bien complejo, pero para eso se apalanca y se hace buenos acuerdos, y hay que ser distributivo, hay que estar en buena comunión con los músicos. He aprendido mucho. También tengo que agradecer a las diferentes orquestas donde me he presentado: Reni, su son mayor, salsa mayor, Montuno. También he estado con la orquesta de los NAL, el clan NAL, que han acompañado a muchos internacionales, actual, antes y después. Y bueno, la Orquesta Internacional de Buena Fe. He estado en algunas orquestas, he tenido la oportunidad en estos 6 años de haberle dado duro
Y les agradezco mucho a ellos porque de ellos he aprendido. Ellos son de la camada, como quien dice, de la vieja camada que todavía suenan. Y me voy llevando la experiencia de cada uno. Las buenas y las malas, porque también de lo malo uno aprende, Loba, ¿o no? Así es, uno de las caídas o de las malas experiencias uno aprende. Y dice, no, ya no vuelvo a hacer eso o ya no me vuelvo a juntar con esa persona. ¿Por qué? Porque atrae cosas malas. Entonces, definitivamente todo es aprender y hay que pedir. Mira, esto no es cuestión de religión, es una relación que uno debe de pedirle a Dios. Yo le he pedido mucho, Loba. Para comenzar, yo tenía 315 libras y no me había dado cuenta. Sigo bajando, estoy motivándome yo mismo, pero pedí fuerza divina de arriba, porque de allá viene la gloria. De todo corazón, a todos los muchachos que están afligidos, a los muchachos de la música, les deseo lo mejor. Y gracias a estos programas que incentivan personas como tú que ven nuestro talento, les quedo eternamente agradecido una vez más, de una manera humilde y sencilla les digo, yo vengo de abajo luchando y quiero cosas grandes, pero primero pongo a Dios primero. Me parece, siempre Dios primero. Por aquí nos dice, saludos a ese gran artista Marquines de su pana Steven Lainez. Ay, eso es un señor cantante espectacular. Ese también hace de todo, es un excelente cantante. Tenemos que tenerlo también por acá. Saludos. Steven Lainez, Steven Lainez. Pilas. Ya ahí sí ya no podemos, sí sabe. Porque, ¿qué pasó? Les cuento. Yo tengo ya un chorrontontón de años haciendo televisión en vivo. Siempre lo he invitado y espero que lo estén escuchando. Hay que jalarle las orejas, es una buena persona. Sí, chévere. Steven Lainez es un excelente artista, pero nunca viene. Lo he invitado un millón de veces y no llega, lastimosamente. Ya, hasta ahí nomás. No hablo más. Steven, yo sé que me estás escuchando. Vamos a ver. Una más y no demos más, Steven. Ya ponte pila, pues ya. Vamos a ver. Como los borrachitos, la última y nos vamos. Así, tal cual. Dice, oye, siempre he ido, no seas lengüeyoyo, Valdés. Este muchacho sí que molesta. Nunca ha venido a un programa mío. ¿Por qué, pues? Ya vio cómo se paralizó el programa. Las cosas son serias. Con Steven nunca he tenido el gusto de tenerlo en mi canal. Ha venido a los San Lucas, sí, pero él no. Bueno, entonces, Steven, para la próxima, ya le voy a escribir por interno para que venga, para que nos visite en Flow Urbano. Pero, chicos, les tengo una excelente recomendación porque si usted quiere llegar, vea, de viaje tranquilito, relajadito y sobre todo seguro, tiene que viajar con Atenas Tour Express, directamente los viajes desde Macas, Cuenca, Quito, Cuenca y viceversa, y obviamente Guayaquil, Cuenca. Usted tiene que viajar con Atenas Tour Express. Vea, recomendado. Pero también, vea, le tengo algo súper chévere porque vamos a tener sorpresas aquí en Flow Urbano gracias a los chicos de Mono Screen. Si usted quiere por ahí personalizar su camiseta, llaveros, gorras, tomatodos, tienes que buscar a Mono Screen porque tiene los mejores precios para ti y obviamente todo va a ser de primera calidad. Mono Screen, solamente junto a nosotros. Así que, chicos, nos vamos a un pequeño corte. Ya regresamos con el artista en vivo. Van a poder escuchar. Antes que se vaya con Mono Screen y todo eso, mande la otra mención. Le está faltando una. Por supuesto. No, no la mía. Le está faltando una mención en la cual vamos a regalar el día de hoy varias entradas al evento que va a estar este sábado. Sí, pues en el arbolito de Raúl. ¿Cómo se está olvidando? Ay, sí, pero es que espérate un día después, ñaño, espérate. Usted. Es 14 de septiembre, no te puedes perder, en el arbolito de Raúl, el show, vea, tremendos artistas, más de 30 artistas en escena, en el cumpleaños de Gran Blazer, así que no te lo puedes perder, en el arbolito de Raúl, a partir de las 6 de la tarde ya va a estar todo activado, vaya temprano para que agarre silla, agarre mesa, y agarre, vea, su personal bien bonito, para que puedas disfrutar este 14 de septiembre. ¿Sabe qué me gustó de la mención? Y la vez pasada ustedes lo dijeron, yo dije, le digo a Blazer, el dueño del evento, oye, nosotros no pagamos entrada, no tenemos, no, ustedes tienen cortesía. Yo le dije también, si recuerda, y estas son las que vamos a entrar nosotros, no, ustedes tienen cortesía, entrada directa. Así y es. El consumo, y él dijo, todo el consumo, y usted dijo, ahí nos arreglamos. ¡Oh! Esa parte me encantó. Ahí nos arreglamos, mi como amor. Como sea, nos arreglamos. Mi esposa me dice, ¿cómo es eso? Es que nos arreglamos. Yo digo, ahí repartimos la cuenta, pues, y ya. Y antes de que vayamos a repartir, nos vamos. Ahí dejamos a la Loba y lo dejamos al grupo con el que estemos. Bueno. Oye, habla bien. Y menos mal están en vivo, ¿ah?
Menos. Sí, son terribles. Y por suerte me quiere. Oiga, sí, estamos en vivo. ¿Qué crees que estamos grabando? Estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, vamos al corte comercial y regresamos con más de Flow Urbano 593. Dale. Vamos y venimos. Y venimos. Y venimos. A balazo. Don't move. Inicio de espacio publicitario. Mono Screen te ofrece estampados para prenda de vestir por mayor y menor, confeccionadas y por confeccionar, artículos promocionales como llaveros, jarros, esferos, gorras, toma todos y una alta gama de productos que se utilizan para promocionar marcas. Y también estamos de promoción de nuestra marca llamada Skin Warrior. Contáctate al 0960-71-2418. Somos Mono Screen, estampando tus ideas. ¿Quieres tener tu programa en streaming y no sabes qué hacer? Pues con nosotros es súper fácil. Solamente lo puedes hacer aquí en Valdés 593 porque contamos con equipo con la última tecnología. Así que ya lo sabes, ¿quieres tener lo mejor en tecnología para tu programa? Búscanos, somos Valdés 593. De tu espacio publicitario. ¡Gózalo! Something special. Y en el momento en que te vi, vida, me enamoré de ti. Te imaginaba dándote amor y ternura. Eres hermosa, lo sé bien, regálame un poco de ti. Mira que muero por decirte lo que siento. Quiero tocar tu bello cuerpo, quiero soñar aunque despierto. Quiero mirar tus bellos ojos noche y día, acércate y yo de ilusión, vivir contigo sensaciones, que es un amor tan puro y bello, sin temores. No quiero más que sea un sueño, yo te imagino noche y día, yo ya no quiero fantasía, sin ti mi vida está vacía, siempre estás en mi pensamiento, solo por ti mujer que pienso. Seré feliz si estoy contigo, vida mía, solo contigo, amor, solo contigo, amor. Goza. Eres hermosa, lo sé bien, regálame un poco de ti. Mira que muero por decirte lo que siento. No quiero más que sea un sueño, yo te imagino noche y día. Yo ya no quiero fantasía, sin ti mi vida está vacía. Siempre estás en mi pensamiento, solo por ti mujer que pienso. Seré feliz si estoy contigo, vida mía, solo contigo, amor, solo contigo, amor. Me enamoré
La flor de mi jardín, la estrella de mi cielo. Amor irrepetible es lo único que anhelo. Te adoro, te quiero, reina linda, por ti me desespero. Gózalo, Floy Urbano, 593, goza. Marquines el Titán te saluda, mi gente bella, 100% ecuatoriano, goza. Reina linda, por ti me desespero. Esto es Flow Urbano. Usa. Allá. Yeah. La loba. Qué bacán esa canción, mi querido Martínez. Definitivamente eso me alegra mucho. ¿Por qué? Porque se nota y podemos demostrar que en Ecuador tenemos mucho talento. Gracias a Dios y gracias a nuestra predisposición, sí podemos hacerlo todo. Ya tú sabes, Ecuador 100% adelante. Ecuador en la casa. Sí, okay. Quiero aprovechar que este tema fue el primer tema de nosotros y bueno, de la mano de Juan Pablo Valencia, que es un productor, el trombonista de Diego Galé. Y la percusión es de Galé, por si acaso, ese tema, wow, para que sepan. Increíble. La trompeta... La primera trompeta de ese arreglo es de Jiménez, el gran trompetista del conjunto clásico donde cantó Tito Nieves por muchos años con Ramón, wow, Rodríguez. Entonces son cosas muy importantes para mí porque es la línea del el nivel que necesitamos. Sacar lo bueno de afuera, pero hacerlo de nosotros. Teniendo personalidad, la ideología siempre pues... de querer sacar, en ese caso, a flote nuestras raíces como artistas ecuatorianos. Pero yo no quiero que tú todavía te me vayas, porque quiero otro tema. El tiempo pasa, te encanta ese tema. El tiempo pasa, por favor. Este tema va a dar mucho que hablar, porque yo sé que les va a encantar y espero que nos sigan. Nos pueden seguir en Arnaldo Marquinhos Oficial en Instagram. Arnaldo Marquínez el Titán en TikTok y Arnaldo Marquínez Wilches en Facebook. Quiero que nos apoyen y que escuchen nuestras canciones porque vamos con todo. Gózalo. Ok, vamos. Él es Marquínez el Titán en la casa de Flow Urbano, Valdés 593. Goza. Esto es Flow Urbano 593, Valdés. La rumba te cae otra vez. Lleva, el tiempo pasa y el amor se marcha como una probosín. Destino, me estoy volviendo loco, el lío. El tiempo pasa, es una amenaza. Ya no logro distinguir si en realidad me amas. Quiero una verdad, no importa si me matas. Es que todo te parece mal. Solo quiero que me digas la verdad. Cuéntamelo todo, no me ocultes nada, porque tu mirada ya no dice nada, de nada. Cuéntamelo todo, no me ocultes nada, porque tu mirada ya no dice nada, de nada. Yo quiero saber cuál fue mi error en nuestro amor. Solo quiero que me digas la verdad, sin ninguna falsedad. Solo quiero que me digas la verdad, porque ya no aguanto más este dolor. Sin tu amor, goza. El tiempo pasa, el frío me alcanza. Ya no logro distinguir si en realidad me amas.
quiero una verdad, no importa si me matas. Es que todo te parece mal. Solo quiero que me digas la verdad. Cuéntamelo todo, no me ocultes nada, porque tu mirada ya no dice nada. Pues nada. Cuéntamelo todo, no me ocultes nada, porque tu mirada ya no dice nada. Pues nada. Yo quiero saber cuál fue mi error en nuestro amor. Solo quiero que me digas la verdad, sin ninguna falsedad. Solo quiero que me digas la verdad, porque ya no aguanto más este dolor. Sin tu amor. Flow Urbano 593. Valdez 593. Gózalo. El apoyo para lo nuestro. Usa. ¡Lleva! Salir de lo convencional a la realidad que estoy viviendo contigo, mujer. Eres mi vida. Eres mi pasión, todo lo que quieras sin ti, nada soy ahora. Todo te parece mal, ya no me llama, no me escribe, nada dice. Y si quieres arreglar la situación, el tiempo avanza, no te olvides del reloj. El tiempo pasa, es una amenaza. Tengo una desesperación que me mata. El tiempo pasa, es una amenaza. Alma de fuego, pistola que mata. Si tú no vuelves ahora, no sé lo que pasará. Con silenciado, pero te mata. Llévalo. Flow Urbano 593 Valdez. Valdez 593. Así mismo es. Goza. Este es el titán. Gózalo. Y la loba. Aúlla, mi loba. Aúlla. Lleva. Nuestro se pasa. El tiempo pasa, es una amenaza. Sin ti mi vida se acaba. Llévalo. 593 Flow Urbano. Oye, Valdez, rumbo otra vez. Goza. Estoy Arnaldo Martínez en la casa. Flow Urbano. Lleva. Inicio de espacio publicitario. Mono Screen te ofrece estampados para prenda de vestir por mayor y menor, confeccionadas y por confeccionar, artículos promocionales como llaveros, jarros, esferos, gorras, toma todos y una alta gama de productos que se utilizan para promocionar marcas. Y también estamos de promoción de nuestra marca llamada Skin Warrior. Contáctate al 0960-71-2418. Somos Mono Screen, estampando tus ideas. ¿Quieres tener tu programa en streaming y no sabes qué hacer? Pues con nosotros es súper fácil. Solamente lo puedes hacer aquí en Valdez 593 porque contamos con equipo con la última tecnología. Así que ya lo sabes, ¿quieres tener lo mejor en tecnología para tu programa? Búscanos, somos Valdez 593. De tu espacio publicitario. El tiempo pasa, es una amenaza. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo artistazo que hemos tenido en esta tarde por acá en Flow Urbano! Mi querido Marquines, muchísimas gracias por habernos deleitado con tremendo bozarrón. Y para los que decían, no, que es playback. Cántese un pedacito, cántese un pedacito. Lo que quieras, ¿de qué cosa? ¿De lo mío? Lo suyo, pues, lo suyo. Ok, está bien.
El tiempo pasa y el amor te engrana. Ya no logro distinguir si en realidad me amas. Quiero una verdad, no importa si me matas. Es que todo te parece mal. Solo quiero que me digas la verdad. Cuéntamelo todo, no me ocultes nada. Porque tu mirada ya no dice nada, de nada. Cuéntamelo todo, no me ocultes nada. Porque tu mirada ya no dice nada, de nada. Y tú le dices, yo quiero saber cuál fue mi error en nuestro amor. Y le dices, solo quiero que me digas la verdad. Porque ya no aguanto más este dolor sin tu amor. Y hay un pedazo de timba ahí. Salir de lo convencional a la realidad que estoy viviendo contigo, mujer. Eres mi vida, eres mi pasión. Todo lo que quiero sin ti, nada soy ahora. Todo te parece mal, ya no me llamas, no me escribes, nada dices. Y si quieres arreglar la situación, el tiempo avanza. No te olvides del reloj. Así que te lo dejo de tarea. ¡Ay! Espero que nos sigan. Úsalo. Mi querido Marquines, hermano lindo, letra qué bacán. Letra y composición para que veas que en Ecuador tenemos muchísimo talento. Qué bacán. Muchísimas gracias por haberte dado qué el verán, tiempito amiga. De estar junto gracias a ti, nosotros. Loba. Gracias a ti. Para mí me honra que nos tomes en cuenta. De corazón te deseo éxito. A mi hermano Valdés también, este Flow Urbano Valdés 593, de verdad les deseo éxito y no desmayen, así como nosotros estamos en resistencia de contra viento y marea, contra todo pronóstico. Nosotros tenemos que estar de la mano de Dios luchando para adelante. Qué chévere, muchísimas gracias, mi querido Marquines. Ya vamos a seguir conversando con usted por acá. Queremos enviarle un saludo muy especial para el abogado. El abogado, mi querido DJ Plocky, esperamos tenerlo pronto por acá. Así que, por favor, vamos a escribirle por interno, mi negrito hermoso. Te mando un besito, esperamos poder tenerte por acá también para poder conversar. Oiga, ese abogado, mi respeto. El día en que lo podamos tener aquí a Luis Elco, el abogado DJ Plocky, ese día usted tiene que venir preparada porque así como Marquines, que es un personaje en realidad, y gracias Marquines por estar aquí en la casa de Valdés 593 en este programa Estelar Flow Urbano. El día en que le toque entrevistarlo a DJ Plocky, usted tiene que venir bien preparada. Me parece. Le voy a pasar información de quién maestro, es. Maestro, pues. Porque si no, se va a quedar usted calladita y va a estar como ahorita le está pasando con Marquines. Ahora va a ver. Habla y usted que es la animadora, se queda escuchando. No, es que, oiga, a mí me gusta. Aprender, es bonito aprender. El detalle es que a mí me gusta mucho escuchar y poder aprender de las personas que tienen mucha más trayectoria, en este caso musical. Porque bueno, yo estoy en el medio, pero como locutora, presentadora y todo, pero no es lo mismo que como artista. Por eso yo me quedo así, lo quedo escuchando, Marquines. Se queda escuchando, yo la veo paralizada, como enamorada. No, es la música. La molestan a la Loa conmigo. Oiga, y no es la primera vez, no es la primera vez, porque en Onda Positiva pasó lo mismo. De verdad. En Onda Positiva. Loba, ya está, aúlla, le decía. O sea, esto fue, para mí que fue un confabulado suyo, Loba. Yo sí, porque... no lo... O sea, conspiró para tenerme aquí. No, tanto listo. Eso. O sea, ya la venida tuya estaba predestinada, Marquines, y gracias nuevamente por estar en la casa de Valdés 593. Pero, o sea, me digo que estaba confabulada la Loba porque no le contestaba el teléfono Ray, y Ray como que, no sé, debería estar aquí Ray. Debería pero estar no aquí. Estuvo y usted se quedó con la entrevista solita. O sea, estoy sola, solita. Usted, Dios mío. Uy, cálmese, por favor, señor productor. Cada vez que viene un artistazo, y si es varón, no viene Ray. O usted la no vez pasada, oiga, sucedió lo mismo cuando estuvo Willy Pregoneros aquí. También, sí. Lo mismo pasó, usted, no vino Ray. A usted le gusta la gente que tiene esa voz fuerte, hace esa voz peluda. Y con eso usted está tranquilita. Así es lo que estoy viendo. Oiga,
Oiga, un lobo, terrible. Necesitas un lobo, un lobo, un lobo. No, oiga, va a ser que me pite en vano, oiga. Bueno. Dese de cosas, señor productor. Entonces, ya vamos a cuadrar bien esa entrevista del abogado Luis Elco Consuegra, más conocido aquí en Ecuador como DJ Flow, que él es panameño, para los que no saben. Pues bueno, ya lo tendremos por aquí, porque no es de coger y traerlo y ponerlo ya, no. Hay que preparar una buena entrevista, así como así hoy Marquiña lo hemos podido tener aquí en Canal Valdés 593. Así es. Y bueno, vamos a conversar más adelante de lo que se viene, los proyectos con Marquines. Pero ahora sí nos vamos con el chisme, como te gusta. Porque por ahí sigue saliendo a flote unos videos en un cierto evento, un concierto donde estuvo Cristian Nodal, Ángela Aguilar, en República Dominicana. Y estuvo nada más y nada menos que la Chivirica. Oiga, la mami Yailin estuvo en ese evento, y bueno, pues por ahí hubieron ciertas cositas que la gente pudo captar en vivo y dijo, algo pasa aquí. Como por ejemplo, muchos saben de que el señor Nodal está acostumbrado a dar joyas y hacer ciertas señales a sus conquistas. Y resulta, rebrinca y rebota, que la Chivirica tenía un collar parecido a los que tenía el señor Nodal y que también le regaló a Ángela Aguilar. ¿Será que el karma le está pasando factura a Ángela Aguilar? Porque por ahí estaban diciendo la gente, las malas lenguas y la mía que no es tan buena, por ahí le está pasando factura por roba marido. Eso le pasa por roba marido, dicen por ahí. Pero ¿será cierto o será mentira? Son solamente rumores de lo que está pasando en la vida de Ángela Aguilar, Cristian Nodal y, por supuesto, la Chivirica, Yailin, la más viral. Oiga, y esta muchacha siempre está dando de qué hablar, ¿eh? Porque recordemos que ella también se metió, bueno, fue fan de la relación de Anuel y la Bichota. Y se quedó al final del caso con Anuel y hasta le sacó una nena. Pero, y ya ahora... Ya eso estaba planificado, eso era un negociado. Y usted ya era negociado la cena. Ya era un negocio, ya. Ya era negocio. Pero, ¿y será que también va a ser fan de la relación de Nodal y la señora Aguilar? Posiblemente. Usted sabe bien cómo es el mundo de la farándula, es complicadísimo. Oiga, más es aún si usted se complicado. Pone a escarbar en esos mundos. Es bastante complicado, pero también por acá te cuento que sale a la luz supuesta infidelidad de Gerard Piqué al inicio de su relación con Shakira. Ay, 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 ese señor ya está, ha sido un cucaracho. Definitivamente ha sido señor cucaracho. Bueno, pues por ahí señalan cucaracho. ¿Cucaracho? Son cucarachos. Todos esos que montan cachos son cucarachos. Chuta, nuevo a ti te digo, perro sucio. Nueva terminología, señoras y señores, de parte de la loba de Flow Urbano. No, ya algunas cucaracho. Cucarachos. Ya les decían así a los cucarachos. Normalmente digo, yo escuchaba que le decían que uno era cucaracha, pero no cucaracho. Pues te cuento que señalan que el exfutbolista estuvo entre besos y abrazos con una modelo cuando ya había conocido a la colombiana y supuestamente habían iniciado su romance. Sigue saliendo a la luz detalles de la relación entre Shakira y Gerard Piqué, que a pesar de que se separaron oficialmente en junio del 2022, los reportes que continúan surgiendo en torno a la pareja siguen dando de qué hablar y en esta ocasión un nuevo escándalo ha llegado para el ex futbolista. De acuerdo con un reconocido periodista español, Piqué le habría sido infiel a la madre de sus hijos cuando apenas comenzaban su romance en el 2010. ¡Cucaracho! Usted está informadita y deja a la gente metida con ese tipo de informaciones que a la final uno ni le interesa, pero ya usted lo pone a uno en la onda y uno tiene que estar ahí atento a ver qué es lo que está. Ya parece novela esa cuestión. Pero bueno, esa es la información que a usted le gusta dar aquí en Flow Urbano 593 y se aprovecha como no ha venido Ray, entonces lo tiene ahí al artista al lado suyo, ¿no? Claro, pues lo tengo aquí al ladito mío. Mucho mi rumor, querido Marquina. Marquina, ya le va a pedir que le cante otra. Ella es así, cuando la artista viene solo. Canta a capela. No quiere ni que se presente solito como la pista o algo. No, a capela. A ver, a capela. No hay problema. Una romanticona, a ver.
¿Una de salida de cacho o una romántica? Hágale de cacho, que ella le encanta. De cacho. ¡Ñaño, el cacho vende, el cacho vende! Aquí donde me ven, una vez tuve un amor que era mi vida. Aquí donde me ven, yo la tuve que olvidar con el alma chatriza. Y ahora siento que con el tiempo el corazón cierra sus heridas, lo va. Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó. Uno se cura, yo te juro, loba amiga, que uno se cura. Uno cae y se lastima, se destruye, se calcina, se deprime, se aniquila, se atormenta sin medida, pero se cura. Uno se cura. Flow Urbano. Valdés 593. En la casa de Valdés 593, Marquines. Oiga, esto no tiene pista, esto no lleva reverb, no lleva nada. Nada. Dos peladas, se llama capela. Si yo le pongo un reverb o alguito por ahí, ya no es lo mismo. La idea es que suene su voz. Increíble, Marquines, qué bacán tenerte aquí nuevamente, reitero. Gracias, porque mi hermano. Es increíble escuchar este tipo de voces que así nomás no se escuchan. Cuando así llegó es. La loba también, me impactó con su vozarrón, su forma de animar. Tiene una energía bacana la loba, ya dejándose de broma. Que contagia, que contagia. Contagia. Porque yo estaba medio cabizbajo cuando ella llegó y comenzamos a ver, prueba, sí, prueba. Sí. Anímalo allá. Ya ¡activación! Ahí está, un respect para la loba de Flow Urbano, más conocida aquí en la Casa de Valdés 593 como la puca del Flow. ¿Sabes qué me pusieron para aquí la puca del Flow? Porque se venir con los cachitos, la puca del flow. La puca del flow. Para que vea. Mi querido Marquines, redes sociales y donde la gente puede escuchar su música. Instagram, Arnaldo Marquines Oficial. Arnaldo Marquines el Titán. En TikTok, Arnaldo Marquines el Titán. Facebook, Arnaldo Marquines Wilches. Y bueno, ya estamos en YouTube. En el canal de Marquines el Titán, que está nuevecito, nuevecito. Y bueno, en todas las plataformas en esta semana estamos listos con todo lo nuevo de Marquines el Titán. Y bueno, por las redes tenemos harto material. En el TikTok ha sido orgánico y de verdad nos están siguiendo. Les agradezco mucho a toda esa gente. Reitero a todos mis amigos, Ecuador tiene muchísimo talento y vamos con todo. Se viene la nueva ola de las promesas, las nuevas voces y bendiciones para ellos también. Y gracias nuevamente al Flow Urbano Valdés 593 por esta oportunidad de coincidir aquí con ustedes. Goza. De nada, mi querido Marquines. ¿Dónde va a estar? Me dijo que para el 1 de octubre, ¿no? Sí, bueno, esta semana vamos a estar con Represión, para que lo grabes, mi hermano. Un saludo especial para la gente, nuevamente. Un saludo especial para la gente de Represión de la Sur Oscura. Estaremos este sábado haciendo rumba con orquesta, con mucho sabor. Estaremos también este 1 de octubre para la gente de Ricaurte. Estaremos en las fiestas Rumbón Internacional Musical. Ahí estará Medardo y sus players. Estarán un pocotón de gente de orquesta y va a ser un rumbón. Y ahí va a estar Arnaldo Marquines el Titán. Estaremos en el primer festival de gastronómico de mariscos. Ahí en Santana Garden. Wow. Vamos a estar con orquesta y coro. Y han decidido la comitiva de llevar a Arnaldo Marquines y su orquesta. Gracias a esa gente también por apoyarnos. Marquines no quiere que te cargue la maleta. <en ese caso. risa> Y bueno, en Naranjito hay una sorpresa. Vamos a acompañar a un internacional y este servidor va a abrirle ese concierto. De verdad que ha sido muy gratificante ver el teléfono que manda un mensaje. Hermano, te quiero tener acá, te quiero tener acá. De verdad, ha sido a pulso. Con la bendición de Dios, esto no es religión, esto es una relación. Uno sí puede, cuando Dios quiere ponerte en el camino, cosas buenas, va. Hay que luchar, muchachos, no hay otra. Bendiciones a todos. Qué bacán. Arnaldo, número de contrato para que la gente también que está por ahí conectada y quiera contratarlo. Escríbeme al 098-47-36-636, repito, 098-47-36-636. Y en mis páginas, ya tú sabes. Ahí van a estar los créditos, ahí van a estar en este link. Arnaldo Marquines el Titán. Gózalo con mucho rumba. Qué chévere. Un último mensaje para los nuevos talentos que quieren incursionar en la música.
y dicen, bueno, no sé si, si pueda hacerlo o me da miedo poder meterme en la música o porque no tengo cómo invertir en mi música. ¿Cuál sería tu mensaje para esos talentos? Estamos en una nueva era donde existen plataformas que al principio también no nos cobran nada, pues tenemos que hacer seguidores, tenemos que hacer contenido, debemos invertir desde nuestro, desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, desde el balcón, donde sea. Si tú sabes que tienes talento, lucha por eso, tienes que seguir y darle. Hace mucho tiempo nadie tenía esta magia que es las redes. Utilícenla, tienen un potencial ahí cerca, no se depriman, sino que gasten su tiempo. La juventud tiene un arma poderosa en función del mundo que se llama el tiempo. La juventud, esa energía, hay que aprovecharla con todo. Y bueno, mi clave, Dios. Con Él y con ganas de seguir adelante puedes hacer todo lo que tú te propongas. Y si tienes talento y sabes que por ahí es el camino, lucha por eso. No hay otra. Tú tienes que seguir tus sueños, atraparlos y ponerlos en marcha. Dios te bendiga. Ok, muchísimas gracias, mi querido Marquines, por haber visitado Flow Urbano y, por supuesto, Valdez 593. Esperamos poder tenerte en una próxima ocasión por acá. Y bueno, pues a toda la gente, muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Nosotros, no se olviden, este 14 de septiembre, por allá en el arbolito de Raúl, va a estar ese tremendo show celebrando el cumpleaños de Grand Blazer, más de 30 artistas en escena. Vayan temprano para que puedan coger puesto, coger su mesita, oiga, su sillita, para que la pasen para acá. Le digo algo, ¿usted sabe por qué Marquines no está en ese evento? ¿Por qué? Cuéntame. Porque Grand Blazer no lo conoce, me parece que no está. Exactamente. Porque si lo conociera, lo hubiera invitado. Te lo juro que sí. Sí. Un saludo especial a toda esa gente del arbolito, Raúl, mi hermano, mi brother, a toda esa gente. Bendiciones, adelante. Claro que sí. ¿Alguna otra cosita más antes de despedir? Claro que sí. La última recomendación, no se olviden que si usted quiere viajar seguro, rápido, así, flash, tiene que irse directamente con mis amigos de Atenas Tour Express. Viaje directo desde Cuenca, Macas, Quito, Guayaquil, para que usted llegue seguro, rapidito. Vea, recomendado solamente con Atenas Tour Express. Y si quieres por ahí personalizar tus estampados para llaveros, jarros, esferos, gorras, toma todos y una alta gama de productos que se utilizan para promocionar marcas, tienes que buscar solamente a Mono Screen, tu mejor opción, Mono Screen. Chicos, muchísimas gracias por haber estado en sintonía de nosotros. Aquí nos vamos para Radio R98.1 FM. Hoy por allá es jueves de TVT, tenemos artista internacional invitado. Y por supuesto también Martínez. Nos vamos para allá, para Radio R con los bebecitos. Ando buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos, que se presente como es debida para ver si con ella me quedo. La necesito. Ya la tienes acuerdo. Ahí. ¡Chao, chao! Pues, eso fue Flow Urbano 593. ¡Chao, chao! Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Bien, una edición muy especial con el artista Marquines. Se les quiere gratis. Pásenla bonito. Chao, chao. Esto fue Flow Urbano 593. Aquí por 593 TV Online con Ryan C. y Yossi La Loba. Yossi La Loba.